está sucediendo en el barrio Mi Bandera, con esta toma de terreno cerca de cuatro manzanas. ¿Hicieron una presentación judicial? Hicimos, en este caso es un poco especial a la que normalmente hacemos, porque hay una ordenanza que cede al club experimental esta historia. No sabemos el club experimental qué tipo de cesión o qué papel tiene con Santos, que era el club que estaba ocupando, pero lo que sí dice la ordenanza, que de no cumplirse los trámites administrativos correspondientes, eso tenía que volver al Estado. Más allá de las cuestiones legales, ¿podría acercarse alguien de Desarrollo Social para conocer, a ver la situación de las distintas familias que se encuentran allí? Por ahora no, por ahora vamos a ver de quién es, de qué manera es, y claramente no son situaciones de calle, eso te lo puedo asegurar. Y además creo que, no sé si has escuchado los medios, fue inducida básicamente por la propia gente del club, ¿no? Entonces creo que son situaciones distintas a otras existentes, pero bueno, haremos las cosas en la medida que haya tiempo. Y además claramente son épocas electorales también, que también tienen un condimento especial en todo este proceso, así que seguramente no serán los momentos electorales como para sentarse, sino serán los posteriores. ¿Qué análisis hace, intendente, de la situación que se vive por ahí en la capital provincial, de varias usurpaciones que luego se hicieron tomas y prácticamente se van haciendo barrios? Mirá, es lo que yo justamente lo que digo, me parece que no está claro el tema de la resolución definitiva de este conflicto. Intervinieron montones de personas que nos pusimos a disposición de estas intermediaciones judiciales para ver qué se podía resolver. Lo que yo tengo claro es que mientras sea un terreno privado, no puedo actuar dentro del terreno privado. Se equivocó de personaje. Así que yo estimo que en algún momento ojalá se puedan solucionar. Creo que tendría que haber mecanismos como los que se habían planteado, de generar acuerdo con los dueños o con las sucesiones para lograr compras colectivas de esos terrenos para poder normalizarlos, pero bueno, hasta ahora no se ha podido generar.